Puesto que ningún alto mando parecía atender a las quejas de los mineros del Apzu, nadie fue capaz de imaginar hasta qué punto se estaba fraguando una verdadera rebelión que pondría en jaque a todo el Consejo. El primero en darse cuenta del problema fue Ninurta, el hijo del gran líder Enlil. Ninurta vio que los cargamentos de oro en Bat Tibira estaban disminuyendo. Algo estaba retrasando la producción, así que decidió acudir a las minas para ver qué ocurría. La llegada de Ninurta coincidió con el momento más álgido. Allí se encontró con una revuelta violenta y descontrolada. Los mineros gritaban con ira y tiraban sus herramientas en varias piras al fuego. Cuando Ninurta les preguntó qué ocurría, le gritaron: «Desde que ha aumentado el calor en la Tierra, el trabajo se ha hecho insoportable, inaguantable. Nosotros somos astronautas, no mineros». Ninurta intentó frenar las hostilidades, pero fue inútil. Los mineros se abrieron paso hasta la salida de las minas, gritando que ya no volverían al trabajo. Asustado, Ninurta avisó a Enki. «¡Convoquemos a Enlil!», gritó Enki. Una vez que Enlil fue informado de aquel motín, se instaló en una vivienda muy próxima a las excavaciones del Apzu para determinar una posible solución. Sin embargo, en cuanto los mineros supieron que Enlil estaba cerca, se apiñaron como un ejército y, armados con hachas y antorchas, decidieron dirigirse hacia la casa de Enlil para exigirle el cese de las minas. «Vamos a inervar a Enlil en su morada, que nos libere del duro trabajo». Enki y Ninurta intentaron dialogar pacíficamente para llegar a un acuerdo, pero los mineros apresaron a Enuji, el oficial en jefe de las minas, y se abrieron paso entre los túneles hasta la salida. Llevando a Enuji como rehén, acudieron en tropel frente a la casa de Enlil y la rodearon con gritos amenazantes. «Proclamemos la guerra, nos liberaremos a través de las hostilidades». Cuando el guardián de Enlil vio llegar a toda la multitud con antorchas, irrumpiendo en plena noche, atrancó la puerta y avisó a Nusku, el visir de Enlil. Nusku despertó a su señor, lo sacó de la cama, diciéndole así: «Mi señor, la casa está rodeada. Hasta la puerta han llegado los hostiles Anunnaki». Enlil pidió entonces la presencia de Enki y Ninurta. Salió luego fuera y cuando vio a todo ese ejército de rebeldes, dijo: «¿Qué es lo que están viendo mis ojos? ¿Es contra mí contra quien se está haciendo esto?». Así les dijo Enlil: «¿Quién es el instigador de las hostilidades? Los Anunnaki se mantuvieron unidos. Cada uno de nosotros ha declarado las hostilidades. El trabajo es excesivo. Nuestro trabajo es duro. Grande es nuestra aflicción». Así le dijeron a Enlil. Alertados por la situación, Enlil y Enki transmitieron palabras hacia Nibiru y le contaron al gran soberano Anu lo ocurrido. Pero Anu, lejos de hacerse cargo de la gravedad del motín, respondió: «Hay que obtener oro, el trabajo debe continuar». Entonces, Enlil preguntó a los mineros quién había sido el instigador de aquella revuelta, con intención de sentenciarlo a un severo castigo para escarmentar al resto. Pero no solo no obtuvo ningún nombre, sino que las hostilidades aumentaron. Quedaba claro que nada podría solucionarse por la vía de la amenaza o el castigo. Enki, por su parte, exigió la liberación de Enuji, el jefe de las minas, y los mineros lo soltaron a cambio del cese de las minas. Pero Enlil no quiso ceder y le pidió a Enki que forjara nuevas herramientas para seguir con las excavaciones. Enlil, con su carácter tiránico, no parecía darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, y cuando la situación subió de tono,
casi al borde de declararse un consejo de guerra, llamaron a Anu para que acudiera personalmente a la Tierra. Una vez estuvieron todos los líderes reunidos, se celebró una asamblea extraordinaria para debatir las posibles alternativas. Anu escuchó en primera persona las quejas de los mineros y les dio la razón, admitiendo su falta de sensibilidad. El gran rey cedió y ordenó el cierre total de las minas. Llegados a este punto, una pregunta seguía acechando a todos. ¿Qué hacer ahora? Los Anunnaki seguían necesitando el oro con urgencia. Interrumpir el suministro de oro significaba condenarse al desastre absoluto. Según los cálculos de Sitchin, los dioses Anunnaki se hallaron debatiendo esta disyuntiva hace unos 300.000 años. Así pues, en plena asamblea, Enki se puso de pie para proponer una alternativa viable para el problema. Pero antes de su intervención, solicitó la presencia de su sabio hijo, Ningichida. Ningichida significa «señor del árbol de la vida», un dios que custodiaba todos los secretos divinos de las ciencias de la genética y la biomedicina. Enki le había conferido a Ningichida todos sus secretos, incluida la envidiada habilidad de resucitar a los muertos. Ningichida era representado con las dos serpientes entrelazadas que designaban las dos hélices del ADN, que luego pasó a ser el símbolo de la medicina, el caduceo. Más adelante, en la cultura egipcia, Ningichida fue venerado como el dios de la alta magia, Thoth. Una vez que Ningichida acudió a la asamblea, Enki se retiró unos instantes para deliberar a solas con su hijo. Después, Enki se dirigió ante el consejo y dijo lo siguiente. Es posible una solución. Creemos un Lulu, un trabajador primitivo, para que se ocupe del trabajo más duro, que ese ser cargue sobre su espalda el duro trabajo de los Anunnaki. Asombrados quedaron los líderes asediados. Ciertamente se quedaron sin palabras. Aquellas palabras agitaron a todos los presentes. Las reacciones fueron dispares. Mientras unos pensaban que Enki estaba bromeando, otros acogieron la propuesta con fascinación. ¿Era en verdad posible violar las leyes de la biología y acelerar las pautas de la evolución de las especies para ese fin? ¿Qué repercusiones tendría interferir en el curso natural de la vida para crear un ser pensante que realizara el trabajo sucio como un sirviente para ellos? ¿Era espiritualmente lícito jugar a ser dioses? Lo que Enki planteaba fue acogido como un asunto muy grave. Otros, en cambio, vieron posibilidades infinitas para hacer un uso adecuado que resolviera el gran atolladero en el que estaban. Grandes preguntas surgieron y muchos fueron los dilemas morales y las dudas que encendió aquella arriesgada opción. Todos preguntaron a Ninhursag, la más cualificada e instruida doctora, si aquello que decía Enki era viable. ¿Acaso hay alguien aquí que haya oído hablar de eso? Ninhursag respondió. No se había oído hablar de algo así nunca. Todos los seres descienden de una simiente. Cada ser se desarrolló a lo largo de eones, a partir de otro. Ninguno vino nunca de la nada. Entonces, todos se volvieron hacia Enki, quien sonriente dijo, «¿Cuánta razón tienes, hermana? Dejadme que os revele un secreto del Apzu. El ser que necesitamos existe ya. Todo lo que tenemos que hacer es ponerle la señal de nuestra esencia. Así se creará un Lulu, un trabajador primitivo». Lo que Enki pretendía no era crear una nueva especie desde cero, sino mezclar la esencia de los primates con los de su raza Anunnaki, conformando así un hibridaje. De esta manera, el mono salvaje movido solo por el instinto sería provisto de la capacidad de razonar para que pudiera aprender a utilizar las herramientas y convertirse en un perfecto sirviente o esclavo en las minas. Enki se disponía a darle un empujón a la evolución, un espaldarazo de al menos 40 millones de años de evolución.
Pero ¿cuáles serían las consecuencias de este arriesgado experimento? ¿Y cómo afectaría eso a sus vidas? Sitchin consideraba que el primate que había elegido Enki era el Homo erectus, pero muchos expertos difieren y consideran que en realidad fue el Neandertal. Existen criaturas en el Apzu, dijo Enki, que caminan erectas, sobre dos piernas. Las patas delanteras las utilizan como brazos, de manos están dotados, viven entre los animales de las estepas. No saben vestirse, comen plantas con la boca, beben agua de los lagos y de las zanjas. Tienen todo el cuerpo peludo, el pelo de la cabeza es como el de un león. Enlil se mostró muy escéptico, pues no tenía conocimiento de que existiera semejante criatura. Así que Enki les llevó a todos al Apzu y les invitó a visitar su laboratorio biológico llamado Shi'imti, que significa la casa donde se insufla el viento de la vida. Allí les mostró a un montón de primates enjaulados, con los que estaba experimentando. Todos se quedaron sin palabras. Nunca habían visto a esos seres salvajes. Enki les dijo que su hijo Ningijida había comprobado una gran compatibilidad genética que les unía con esa especie. Por lo tanto, el hibridaje era viable. Enlil consideró aquello como una aberración, una grave alteración de las leyes de la naturaleza. Desaprobó con rechazo cualquier intento de experimentar con los primates. Enki tendría que esforzarse un poco más para lograr llevar a cabo su gran proyecto. Una verdadera rebelión que pondría en jaque a todo el Consejo. El primero en darse cuenta del problema fue Ninurta, el hijo del gran líder Enlil. Ninurta vio que los cargamentos... Puesto que ningún alto mando parecía atender a las quejas de los mineros del Apzu, nadie fue capaz de imaginar hasta qué punto se estaba fraguando